Vamos a tejer una pequeña muestra para que nos quede a la medida que voy a indicar. Lo he tejido con una aguja, el elástico con una aguja de 3,50 y esta parte del punto en punto derecho lo he tejido con una aguja de 4 milímetros. Aquí tengo también estos dos que tejí y lo he tejido con la misma aguja, con 3,5 y con 4. Aquí la única diferencia es que la parte del elástico le tejí menos vueltas, tejí un total de 17 vueltas. Y este le he puesto 20 vueltas porque me gustaba más, una vez terminado, me gusta más que suba de aquí, de la parte de la muñeca. Aquí le podéis poner tantas vueltas como queréis, según lo que queráis que suba por la parte del brazo. Y también le podéis poner el doble de vuelta y ponerle una vuelta que vuelva, que quede grandecita. He utilizado una lana, esta lana es lana 100%. Y aquí en estos grises son una mezcla de lana y de acrílico. Y he cogido dos hebras. Hebra más gordita y esta hebra que es más finita. Y he trabajado con las dos hebras unidas. Así. Ahora os indico las medidas para que llevéis una idea y en caso de que la queréis tejer más grande, solamente tenéis que poner aquí, darle más vueltas. En el dedo no creo que necesitéis muchas más vueltas, pero si tenéis unos dedos más muy largos, también se le puede poner aquí unas cuantas vueltas. Aquí cuando comento que son 14 vueltas, podéis poner dos o tres más vueltas. Y aquí, en estas 40 vueltas que lleva desde aquí hasta aquí, cuando empezamos a hacer las disminuciones, también podéis poner algunas vueltas más si lo queréis más largo. Así la medida que dan en total son. Bien, las costuras quedarán en 22 centímetros. 22 centímetros de largo de aquí. Incluido el dedo, tenemos que tener en cuenta que las manoplas quedan bonitas ajustándose a la mano, que no queden muy flojas. Es preferible que queden más estrechitas y luego se adapten a la mano. Son 11 centímetros por esta parte de aquí de arriba. El dedo mide un total de 6 centímetros. Teniendo en cuenta que aquí se coloca subiendo la manopla hacia arriba, el dedo nos queda perfectamente con estos 6 centímetros. De aquí, hasta la parte del dedo, mide 9 centímetros. Y la parte completa, esta parte en punto jersey hasta el punto elástico mide 15 centímetros. Por aquí, por el elástico, como esto también cede y tiene que quedar ajustadito, así a su asiento, tiene un total de 8 centímetros. Así ya podéis llevar la idea de cómo quedan de grandes y ya si tenéis que poner una vuelta o unas cuantas vueltas o incluso si la queréis tejer más pequeñito, ponerle menos vueltas. Ahora voy a indicar la medida exacta para que quede la muestra para que quede la medida exacta. Si ponemos aquí un alfiler o una aguja de coser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a coger 10 puntos. Así con la lana que utilicéis, tened en cuenta que el tupido para que quede bonito tiene que quedar el punto bien tupido, que no nos quede flojo. Así que tendremos que usar una lana que sea más gruesa y la aguja que sea más finita. Yo le he puesto la lana esta lana sería para tejerla con una aguja de 5 milímetros. Y yo le he puesto el elástico de 3,5 y a esta parte de aquí de 4 milímetros para que me quede bien tupido. Y la muestra que tenemos que tener para que nos quede a esta medida que indico
Son 10 puntos, nos dan un total de 5 centímetros y medio. Así ya, teniendo estas medidas, comenzamos con el tejido. He utilizado en total 85 gramos de lana. Con la aguja de 3,50 milímetros vamos a montar 42 puntos y vamos a dejar la hebra de inicio que nos quede bien larga para luego coser la manopla. Así montamos los puntos de la forma que más nos guste y montamos 42 puntos. Montados los 42 puntos, vamos a tejer en punto elástico un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y uno del revés. Uno del derecho y uno del revés. Así durante toda la vuelta. Como son un número de punto par, comenzamos con un punto del derecho y terminamos la vuelta con un punto del revés. Y ahora la segunda vuelta repetimos los puntos exactamente igual a como los tenemos. El que hemos tejido del derecho lo tejemos del derecho y el que hemos tejido del revés lo tejemos del revés. Así el primero no lo encontramos del derecho, lo tejemos del derecho. Y el siguiente lo tenemos del revés, lo tejemos del revés. El siguiente no lo encontramos del derecho, y el siguiente lo tenemos del revés. Y así vamos a ir tejiendo hasta que tengamos un total de 20 vueltas tejidas en punto elástico, uno derecho, uno revés. Mira, aquí ya he tejido las 20 vueltas y si queremos que nos quede el elástico más largo para ponerlo así con una vuelta, tejemos otras 20 vueltas más. Ahora vamos a cambiar a la aguja de 4 milímetros. Y vamos a tejer a lo largo de estos puntos, vamos a hacer cuatro aumentos. Y vamos a tejer en punto del derecho y la parte que se ve va a ir tejida con el punto del derecho. Así tejemos una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Vamos a hacer cuatro aumentos en esta vuelta, que no tienen que ser exactamente en un sitio concreto, con que repartimos los cuatro puntos, los repartimos bien, no tenemos que contar los puntos. Aquí voy a hacer un aumento y voy a coger esta parte del punto de abajo, la parte que tenemos a la derecha, y lo voy a colocar aquí en la aguja, y ya tengo un punto más. Y a continuación, dejo el punto. Ya tengo un aumento. Dejo otros cuantos puntos y aquí en el punto siguiente subo arriba la parte del lateral. Y tejo un punto extra.
puntos y ya tenemos dos aumentos. Dejo otros cuatro, otros cuantos puntos. Y aquí nuevamente levantamos de la vuelta anterior del lateral un punto, lo colocamos en la aguja y ya tenemos el punto extra. Tejemos el punto y tenemos tres aumentos. Ay, perdón, estamos tejiendo del derecho y he cogido este punto del revés. Tenemos tres aumentos y ahora aquí casi al final cojo otro aumento que sería el último del lateral del punto, lo colocamos en la aguja, lo tejemos y tejemos el punto y ya terminamos la vuelta con los cuatro aumentos que tenemos de más. Este va a ser el derecho del tejido. Y por aquí, la parte del revés, donde vamos a tejer las vueltas del revés. La segunda vuelta, después del elástico, la tejemos del revés. Tejí de la segunda vuelta, nos vamos a la parte del derecho, donde ya se ve el punto que estamos tejiendo del derecho, y tejemos la vuelta del derecho. Y aquí estamos. Así ya estamos en la tercera vuelta y vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos 18 vueltas tejidas. Tejiendo siempre esta vuelta del derecho y la siguiente vuelta del revés. Mirad, aquí ya he tejido las 18 vueltas y ahora vamos a tejer solamente los 12 primeros puntos para formar la parte del dedo. Así vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos puntos son los que vamos a dejar para el dedo y los que vamos a tejer los demás puntos. Yo en este caso los dejo aquí en el cable, pero los podéis pasar con una aguja lanera y un trozo de hilo o bien pasarlo a otra aguja. Y ahora vamos a tejer 14 vueltas. Hemos tejido una vuelta, aquí estamos tejiendo por la parte del revés la segunda vuelta. La tercera vuelta y así vamos tejiendo hasta que tengamos un total de 14 vueltas tejidas. Aquí ya he tejido las 14 vueltas
Y ahora vamos a terminar con la vuelta número 15, cogiendo los puntos de 2 en 2. Así vamos tejiendo dos puntos juntos en un punto, dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Y dos puntos juntos. Y nos quedan seis puntos. Y ahora por estos seis puntos ya, aquí vamos a cortar el hilo. Dejamos la hebra también larguita para que nos sirva para coser el tejido. Y con una aguja lanera vamos a pasar por cada uno de los puntos. Aquí vamos cogiendo. Y seis. Tenemos los seis puntos. Pasamos la hebra y ya dejamos en espera para luego coser. Y ahora retomamos los puntos que hemos dejado. Estamos en la vuelta número, la que vamos a tejer es la vuelta número 19. Enganchamos y vamos a continuar tejiendo estos puntos que tenemos de la misma forma que hemos tejido este trozo de aquí y la parte del dedo, todo en derecho. Así, tejemos la vuelta número 19 y vamos a continuar tejiendo vuelta con estos puntos hasta que tengamos un total de 40 vueltas tejidas. Aquí ya tengo las 40 vueltas desde aquí, desde el terminar el elástico hasta esta última vuelta. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 41. La vamos a tejer con los puntos de 2 en 2. Dos puntos juntos, dos puntos juntos, dos puntos juntos, así durante toda la vuelta. Tejida la vuelta número 41, la vuelta número 42, tejemos todos los puntos del revés. Tejida la vuelta número 42, terminamos con la vuelta número 43. Y aquí vamos a coger los puntos de 3 en 3. Tejemos 3 puntos juntos. Tres puntos juntos tejidos. Y así toda la vuelta. Cuesta un poco más coger los tres puntos, pero con paciencia se cogen perfectamente. Como es un tejido tupido, los puntos están más ajustados y por eso cuesta un poco de más trabajo. Si fueran puntos más flojitos, no habría tanto, no nos costaría un poco el coger los tres puntos juntos. Y aquí al final me quedan dos puntos
cojo los últimos dos puntos juntos y ya nos quedan solamente estos puntos. Ahora cortamos el hilo, también dejamos la hebra bien larguita para luego coser el guante, la manopla, perdón, y ahora pasamos de nuevo el hilo igual que en el dedo. Y aquí pasamos los, ¿cuántos puntos tenemos? 6 puntos. Los pasamos por la aguja lanera. Y ya tenemos la manopla tejida. Ahora ya solo nos queda coserla, que la vamos a coser por la parte del derecho. Mirad, antes, para tejer la otra manopla, tenemos que coger la parte del dedo y en lugar de coger los puntos aquí al inicio de la vuelta, por la parte del derecho, tenemos que dejarlo aquí en esta parte de aquí. Aquí ya he tejido la otra parte y como veis, esta es la que acabamos de tejer con el dedo en la parte derecha y esta otra tenemos que tejer el dedo en la parte izquierda. Dejamos los puntos aquí al final y las tejemos exactamente igual. Ahora, para coser la manopla, vamos a cerrar primero esta parte de abajo. Que tenemos aquí el hilo pasado por todos los puntos, vamos a dar una puntada justo aquí en el borde y ajustamos bien y damos otra puntada aquí en el borde. Y vamos a pasar nuevamente el hilo por cada uno de los puntos. Una vez que ya tenemos cerrada esta parte de abajo, podemos continuar cosiendo aquí en el lateral. Y vamos a coser por la parte del derecho. Cogemos un punto de arriba y un punto de abajo, justo en el borde. Un punto de arriba y una puntada de aquí de abajo. Uno de arriba y uno de abajo. Y vamos ajustando bien para que no se abra el punto. Y así no se va a notar en absoluto la costura. Vamos a coser hasta que lleguemos aquí a la parte del dedo. Mira, aquí ya llegué justo donde está el dedo y aunque quede aquí una puntada, la vamos a dejar y luego ya rematamos. Así ahora cojo la parte del dedo y aquí en el dedo vamos a hacer exactamente igual. Enhebramos esta hebra que tenemos. Y aquí nos vamos aquí justo en el borde y ajustamos bien y pasamos el hilo lo pasamos nuevamente por todos los puntos que tenemos aquí y ya nos vamos a coser esta parte, que cosemos de la misma forma. Cogemos una puntada aquí en el borde, en la parte de abajo, y una puntada en la parte de arriba.
una en la parte de abajo y una puntada en la parte de arriba. Abajo y arriba. Y así vamos cerrando la parte del dedo. Vamos a cerrar hasta aquí, hasta donde tenemos el corte entre el dedo y esta parte. Ya cosí justo hasta esta parte y nuevamente soltamos el hilo y ahora vamos a coser este trozo de aquí y luego ya rematamos las tres hebras y vamos a coser de la misma forma. Voy a pasar el hilo a esta parte de aquí y nuevamente, para ajustar bien el hilo, lo pasamos a la parte de abajo y ahora ya comenzamos aquí en el borde y cogemos una puntada de arriba y una puntada de abajo. Una de arriba y una de abajo. Una de arriba y una de abajo. Y así vamos a coser hasta llegar aquí a la parte del dedo y esta parte de aquí, que tenemos dos partes a la misma altura. Ajustamos siempre bien el hilo y como veis no se nota la unión. El dedo, mirad cómo no se nota en absoluto la costura. Y ahora ya aquí ya rematamos esta hebra, ya vamos dando una puntada y la ponemos la hebra hacia adentro para perder el hilo. Aquí en este caso y esta hebra ya la paso a la parte de dentro para perder el hilo. Por aquí por el centro. Ahora, con las demás hacemos lo mismo. Aquí nos queda una puntada. Aquí voy a pasar la parte de abajo y aquí en la parte de arriba. La parte de abajo y la parte de arriba. Y aquí nuevamente paso el hilo hacia adentro y ya queda solamente esta hebra. Mira, aquí ya la unión ha quedado perfectamente unida, la parte del dedo y la parte de abajo, y aquí y ya
Pasamos a la parte de dentro. Aquí puedo cerrar también este, un punto que quedaba un poco abierto, le damos una puntada y ya nos queda perfectamente bien. Ahora le damos la vuelta y esta la voy a perder por aquí por la costura del dedo. Le damos unas cuantas puntadas y ya cortamos el hilo. Y las demás hebras las perdemos de la misma forma. Esta hebra la podemos perder por esta costura y esta de aquí por esta costura. Y ya cortamos todos los hilos que tengamos. Y bloqueamos el tejido. En este caso vamos a planchar un poquito las costuras, le metemos aquí un trocito de una pelota de hecha, vamos, hecha una bola de tela, metemos por aquí por la parte del derecho y pasamos la plancha solamente por lo que es la costura, por esta parte de aquí de la costura y también por aquí por el dedito. Y ya nos quedan las costuras mucho más planitas y la terminación nos queda más bonita.